primera fila. Con permiso. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienísimo, te estábamos esperando. No me perdí ni los trailers ni nada, llegué a tiempo. A tiempo, hermano. Está bien, eso es todo para ustedes, zonas, todo tenemos. Todo, tenemos todo, gafitas, de todo. Ok, hoy tengo, papá, dos peliculazas, brother. Una que se estrenó ayer y otra que se va a estrenar mañana, para que la gente pueda ir y disfrutar de estas películas que están fenomenales, brother. Una comedia y una acción. ¿Cuál quieren ver primero? Ustedes decidan. ¿Acción? ¿Acción o comedia? Primero reiremos. Ya, primero vamos a reír un poco. Primero reír. Exactamente, entonces, señoras y señores, voy a presentar el tráiler de esta super mega película que se llama Asistente de Moda, si no me equivoco, que realmente está espectacular. Mira, hace mucho tiempo, bastante de moda, exactamente, hace mucho tiempo que no veíamos a Robert De Niro en una película, mi hermano. Mira, ahí está, atención, la película dura, es una comedia, dura 135 minutos y es apta para todo público, para que puedan ir a ver con toda la familia, que es lo importante, ir al cine con todo el mundo, o si quieres ir solo, ¿no, Gonzalo? Así es, hermano. Ben Whittaker es un viudo de 70 años que descubre que la jubilación no es todo lo que se dice. Aprovechando la oportunidad de volver a trabajar, se convierte en un pasante experimentado de un sitio de modas online fundado y administrado por Jules Austin. ¿Qué te parece? Bienísimo. Además, ¿saben qué? Que Ana, la actriz, también estuvo presente en el 2006 en una película muy similar que se llamaba El Diablo Viste a la Moda. Exacto, El Diablo Viste de Prada, pero aquí la tradujeron como El Diablo Viste a la Moda. Y ahora estoy viendo, porque a mí me encantan las películas, que ella pasa a ser como la jefa. Y en su anterior película era ella la que era la asistente de moda. Claro, pero al final se queda como la asistente número uno, ¿no? Exactamente, porque le pone el hombro a la empresa. Vamos a ver cómo le va ahora entonces para todos ustedes. Aquí está el traje. Pónelo para abajo. More telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where you see yourself in 10 years. When I'm 80. And I know myself! The world is a ghetto. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? Seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on, what? That's our founder and CEO, Jules Austin. Any tips before you go in? Blink. She hates when people don't blink. It weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me. So you're Jules' new driver? No, actually, I'm her intern. That's hysterical. The internship keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. I'm Fiona, the house mistress. How's that, Ben? Well, it's that. Oh, boy. Here you go. You're not as old as I thought you were. So you're on Facebook, huh? I joined about 10 minutes ago. Well, better late than never. All right, so there are all these questions for your profile that you can answer if you want to, like people who inspire you. Jules Austin. You do inspire, Jules. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Good times. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my intern. Well, I was gonna say intern / best friend. Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Hombre. Bueno, me parece bueno. Yo voy a ir mañana a ver
no sucede. Obviamente el fin de semana de volada, todos. Dos de mis actores preferidos, Robert De Niro y Anne Hathaway. O sea, no hay como pelarle. Es terrible, es terrible. Y qué buena la trama que se ve, ¿no? O sea, imagínate un señor de 70 años queriendo dedicarse a la moda. No sé. Aparte que Robert De Niro hace... Si hace drama, lo hace bien. Hace acción, lo hace bien. Hace comedia, lo hace espectacular. Ahora, ustedes saben que hace unos días atrás salió en todos los periódicos que supuestamente hay agua en Marte. No sé por qué, pero decían que hay agua líquida en Marte. Agua es líquida, pero igual salió así el anuncio. Y ahora viene esta película, brother, que trata sobre eso. ¿Te das cuenta que es espectacular esa coincidencia que hay? La película se llama Leap y está apta para todo el público. Una... película de género fantasioso que puede ir todo el mundo, y aparte que está Matt Damon, exactamente, que es un actorazo, brother. Es mucha cosa, no te la puedes perder. Sí, claro. Habla justamente de esa investigación de la NASA, por supuesto. Esta película LED, que LED, vas a disculpar, LED, le planteé variante. ABC 123. Ok, el verbo to be. Bueno, mira, veamos el trailer de esta película que está fenomenal. Que realmente la coincidencia, lo que llama la atención, es de que tres días antes del estreno de esta película, la NASA lanza la información de que hay agua líquida en Marte. Y la película trata más o menos de lo mismo. Hay combinol. De sobrevivencia en Marte. Exactamente. Veamos, por favor, el trailer, que está buenísimo. A way for friends to shop together online. Make it less of an alone thing. Email me that idea, will you? Jules loves to ride her bike through the office. That woman does not like to waste time. Jules has a lot going on. She's the CEO of a rising company and a mom. I love it. Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program? The seniors in high school or college? No. Seniors in life. Hold on. What? I have an appointment with Miss Austin. I thought she was meeting with her new intern. That's me. How old are you? 70. You? I'm 24. I know I look older. It's a job. It ages you, which won't be great in your case. Sorry. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. Don't feel like you have to dress up. I mean, we're super cash here. At least I'll stand out. I don't think you need a suit to do that. Woo! Ben shows up and inspires us all to be our best. Thank you. She's so badass. Crashing the glass ceiling of the tech world. You started this business all by yourself. You do inspire, Jules. I just knew a woman with a glass of wine and a laptop had real shopping potential. You're on Facebook? Just started. You have a photo of yourself? I need one. You want to look up all those hotties from high school? You do? Perdón, pero ahí mostramos un complemento más de la película Pasante de Moda. Ahora vamos a ver, Lid. Ahora, ¿qué parece, hermano? ¿Qué pasa en Marte? ¿Hay o no hay agua líquida? ¿Por qué dice agua líquida? Porque el agua puede estar en sólido, como el hielo, claro. Líquido y en vapor cuando, bueno, está como por ejemplo en la cocina, ¿no? Exacto. No sé por qué dice agua líquida en Marte. ¿Ah? Misión Rescate se llama. Veamos el primero de la cartelera, por favor, para que nos informemos más acerca de esta super película. Ahí está, entonces, Misión Rescate es el nombre de la película, para que la gente pueda ir a verla. Y ahí están los actores que puedan reconocer, sus actores favoritos también, para que sepan más o menos qué clase de película es, ¿no, Gonzalo? Así es, hermano, esta película que costó 110 millones de dólares. Wow. Impresionante. De 20th Century Fox, que es la empresa que hace, por supuesto, el rodaje de la película, la productora, y protagonizada por este genio actor, Matt Damon, que ya está, por supuesto, ya está en los cines de todas las... Exactamente, ahí está, tienes dos opciones entonces, si te gusta la comedia, Pasante de Moda, y si quieres ver algo diferente, esta Misión Rescate, que está espectacular. Si usted quiere ver de qué se trata esta película, te vamos a mostrar el tráiler, mira. Todo ser humano tiene el instinto básico de ayudar al prójimo. Si un alpinista se pierde en las montañas, se organiza una búsqueda. Si un terremoto destruye una ciudad, personas de todo el mundo envían provisiones de emergencia. Este instinto se ve en todas las culturas, sin excepción. A las 4:30
AM, nuestros satélites detectaron una tormenta que se aproximaba a la estación Ares 3 en Marte. La tormenta empeoró considerablemente y tuvimos que abortar la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. ¿Estoy registrando esto en la bitácora? Aquí Mark Watney. ¿Y sigo con vida? Obviamente. No tengo forma de contactar a la NASA ni a mis compañeros. Pero aunque pudiera, pasarían 4 años para que llegara otra misión tripulada. Y estoy en un refugio con provisiones para 31 días. Ante esta difícil situación, solo me queda una opción. Voy a tener que aplicar la ciencia al máximo. Muy bien, hagamos cálculos. Tengo que buscar la forma de cosechar 4 años de comida. Aquí, en un planeta donde nada crece. Pero si no logro hacer contacto con la NASA, no me importará nada de esto. Houston, atención. Tenemos un videomensaje dirigido a toda la tripulación. Ponlo. ¿Me reciben? No puede ser. Mark Watney está vivo. Te gané, Neil Armstrong. Lo dejamos atrás. Vamos por nuestro muchacho. La NASA no dio su autorización, así que esto sería rebelión. Si no logramos obtener las provisiones, moriremos. Si calculamos mal la influencia de la gravedad de la Tierra, moriremos. El espacio no coopera. Les garantizo que en algún momento todo va a salir mal. Y dirán, se acabó. Así es como termina. ¿Es posible que siga vivo? Ha traído buenas películas. Yo me quedo con la duda, ¿sí? Si lo salvan o no lo salvan de mal. Sí, no, debía llevarse un Wilson para que sea su amigo también. Oye, espectacular. Ahí están las dos opciones entonces que tiene usted para que pueda optar el fin de semana. Vaya así de con la familia, con la novia, o vaya así solo, que realmente están muy buenas. Para reír y acción y un poco de suspenso también, ¿no? Este fin de semana yo le voy a echar 2 en 1. ¿Sí? ¿Le voy a echar combo? Primero voy a ir a la comedia con Robert De Niro y Anna Hathaway, y después con Matt Damon, mi brother. Alucinar un poquito, que estás en Marte. A ver, a oír. Muy bien, y mira, nosotros nos quedamos acá disfrutando nuestras riquísimas pipocas de Multicine. Gracias a propósito por mandarnos las pipocas, que están buenas. Yo tengo las dulces. ¿Ustedes saladas? Yo tengo saladas. Yo de manteca, están espectaculares. En primera fila.